Muy buenas amigos del canal, bienvenidos a otro vídeo. Esto es una pequeña guía tutorial, ¿vale? Sobre una pregunta que se presenta muchísimo en las cacerías que hacemos nosotros y la gente pregunta siempre, una pregunta muy recorrida, ¿no? Que es la distancia cero, ¿vale? Parece ser que no todo el mundo lo tiene muy claro, qué es en sí la distancia cero. Y bueno, pues vamos a intentar aclarar de alguna manera esto para que le sirva a todo el mundo, ¿vale? La definición de distancia cero o puesta cero es la capacidad de cambiar entre diferentes distancias cero, además del cero de rango medio predeterminado, en cualquier arma que lo admita. Para resumirlo, por ejemplo, en las manos tengo ahora mismo un 243, ¿vale? Le vamos a dar F2, vamos a mirar el rifle, ¿vale? Bueno, pues veis que la bala ya te está diciendo que el alcance efectivo está a 150 metros. Eso no quiere decir ni que si hay animales más allá no va a poder matarlos. No, no estoy hablando de eso. Simplemente que ya te está fijando un rango medio. Una distancia cero de rango medio, ¿vale? ¿Cuál sería, por ejemplo, un rango superior a 150? Pues podríamos considerarlo, por ejemplo, 300 metros. ¿Cuál sería un rango medio inferior a 150? Compuesta a cero, claro, porque cada vez que vamos cambiando de distancia se pone a cero, ¿vale? Pues por ejemplo podríamos poner 75 metros. Y me preguntarás, Simo, ¿tú cómo lo sabes eso? Bueno, pues yo te explicaré cómo lo sé y cómo lo vamos a hacer todo el mundo para que se quede bien claro. Ya sabéis, es la capacidad que tú tienes en un momento dado de... es como si tú pudieras graduar manualmente la mira que llevas, ¿no? La mira óptica pudieras graduarla, ¿no? Que lo te permite alcanzar distancias que, por ejemplo, de inicio ya te está limitando, por ejemplo, en el caso del rifle, a 150 metros. En el caso de las escopetas te está diciendo que el alcance efectivo es a 25, ¿vale? Y, por ejemplo, en el revólver te está diciendo que a 50 metros. Si tú tienes la distancia cero activada, te dará dos opciones. Una que sería la de corto alcance y otra de largo alcance, ¿vale? Pero el juego, todas las armas, cuando tú empiezas con un rango medio cero. Es decir, establece un rango medio y se considera una distancia cero, ¿vale? Para habilitar esta ventaja, que es propia de los rifles, yo recomendaría que todo el mundo se la sacara. ¿Por qué? Porque ya, como he comentado antes, toda la arma que sea capaz de admitir la distancia cero, que prácticamente casi todas, no sé, ahora mismo se me escapa algo y no ahora mismo en el momento. A la fecha de hoy de publicación del vídeo, prácticamente afecta a todo, ¿vale? Te afecta en arquería, te va a afectar en escopetas, en armas cortas y en rifles, ¿vale? La ventaja en sí es esta, ¿no? Distancia cero. Tienes dos niveles que hay que desbloquearlo. El primero sería desbloquear la distancia corta, cero corta, ¿vale? Que sería la inferior a la que nosotros tenemos establecida como rango medio, ¿vale? Y luego el nivel 2 sería desbloquear la distancia de cero larga, es decir, sería por encima del rango que nosotros tenemos establecido, ¿vale? Para poder habilitar esta ventaja, antes hay que hacer un previo, ¿vale? Yo lo aconsejaría porque son fundamentales estas ventajas. La memoria muscular, puedes desbloquear si quieres, por ejemplo, uno, y si te admite pasar, pues te lo vas haciendo, ¿no? Pero lo suyo es hacérselo con los dos. Yo creo que no te va a dejar subir. Hay que completarlo, ¿vale? No recuerdo porque ya hace casi 2 años que esto no lo he hecho, ¿no? Ahora me he creado una partida desde cero para poder explicar esto y luego pues lo vamos a comparar con lo que yo tengo actualmente, ¿vale? Esto es desde la perspectiva de una persona que está empezando aquí en el simulador. Siempre cuando hablo aquí en la distancia cero, hablo para toda esa gente que tiene problemas a la hora de saber qué es, ¿no? Realmente, ¿no? Yo antes que desbloquear otras ventajas, Ya lo digo, yo lo primero sería eso. Que luego te quieras dedicar, por ejemplo, a arquero, pues las ventajas de arquería son propias, tiene su stand y tú lo puedes desarrollar, vamos, las perks. Pero ya os digo, imprescindible sería eso. ¿Por qué? Por ejemplo, en la arquería nos interesa también tener la distancia cero, porque es que vamos a poder hacer disparos más lejanos, incluso más cortos, con una posibilidad de acierto muy grande, ¿no? Eso ya depende de cada uno de vosotros. Cada uno de vosotros podrá elegir pues las habilidades que más interesan, ¿no? Las ventajas que más interesan. En el caso de que tú quieras, no sé, rifle y escopeta, sería igual. De todos modos, nos interesaría sacarlas, ¿vale? Es una cosa que es fundamental. Yo diría que es fundamental porque, fijaros, yo ahora mismo no la tengo activada, ¿vale? Sé que el rango medio que tengo establecido son 150 metros. Un animal que esté a 250 o 300 ya tengo que calcular a vista, más o menos, a ver si soy capaz de darle, ¿vale? Pero si yo tengo la distancia a cero y me aparece un animal que está, por ejemplo, a 200, por ejemplo, 280 metros, y tengo la habilidad, esa habilidad o ventaja de rifle, me dará una escalada de 300. Incluso yo puedo ir regulando, bajando el rango o subiéndolo. No es lo mismo tener una guía, una referencia de una distancia más larga y otra más corta, que no tener nada. Es decir, parta siempre con la distancia cero media y a partir de ahí ya te tienes que manejar. Entonces, mi consejo es que se lo haga todo el mundo, independientemente después qué clase de cazador vas a hacer, ¿vale? Para verlo esto más detallado nos vamos a ir al campo de tiro y ya vamos a verlo ya más en detalle con mis propias habilidades ya en situ, ¿vale? Así que nos vamos al campo de tiro y lo vamos a ver, ¿vale? Venga, nos vamos allí. Como ya hablé antes, en Buronga comenté que veía ahí el rifle, la interfaz, y ahí no aparecía ninguna perga activada. Y os comenté que había una distancia intermedia que te la limitaba muchas veces la bala, ¿vale? Para hacer un disparo a diferentes distancias y que tuviera una efectividad también, ¿no? Pero la teníamos como una referencia, ¿vale? No exactamente es así, pero bueno, por lo menos teníamos una referencia de una distancia. Bueno, pues con esto, ¿qué es lo que nos hace? Pues que nos desbloquea una distancia más corta. Es decir, en el caso de los rifles, si la distancia intermedia está en 150, pongamos, depende del rifle y del calibre, ¿eh? No todos los rifles tienen esa distancia, también hay que decirlo. Pues te va a dar, por ejemplo, en el rifle, en este caso porque tengo el 243, pues te da una distancia corta, te va a dar de 75 metros, y una distancia corta larga de 300 metros, y lo vamos a ver ahora. Fijaros la interfaz, que yo con la tecla F, esto en el caso de PC, en las consolas, pues desconozco cuál es la tecla que hace cambiar esto. Ya vosotros lo podéis graduar y buscar toqueteando las teclas, no hay otra manera. Solo la F, por ejemplo, ahora mismo lo tengo puesto a 75 metros, ¿vale? Lo puedo graduar a 300 y a la distancia media intermedia, ¿vale? O sea, cada distancia es una distancia cero, parte de ahí, es decir, 75, 300 y 150, ¿vale? Vamos. Tenemos una diana, imaginaros que son el objetivo, el animal, ¿vale? Vamos a mirar la distancia a la que están. Está ahora mismo a 100 metros. Bueno, pues nada, cogemos el fusil y graduamos la distancia a 100 metros. Como no tenemos 100 metros, que lo que hay es o 75 o 150, podría, cuando son distancias un poco cortas, que no son muy largas, solamente podrías subir un poquito el disparo o bajar. Incluso algunas veces te permite hacer un disparo que a lo mejor está más cercano, pero te permite hacer un disparo, por ejemplo, con la escala superior. Pero bueno, vamos a hacerlo con 75 metros, ¿vale? Lo único que tendría para poder dar en el centro, tendría que levantarle ligeramente la mira, el punto y fuera, ¿vale? Y ahora mismo está dando en el centro. ¿Qué pasaría Si en vez de estar a 100 metros... está a 150 el animal, ¿vale? O 160. O 145, ¿vale? Bueno, pues elegiría la distancia cero media, que en este caso sería 150. Aquí lo tengo muy fácil, ¿vale? ¿No se ha cambiado? A ver. Sí, sí está cambiado a 150. Vale. Le doy la tecla para ponerlo a cero. Nada, hacemos el disparo. Y no tenía ninguna fluctuación. Así, ha dado en el centro. Imaginaros que nos encontramos con un animal que está, supongamos, a 300 metros, 280, 290 metros, 325, ¿vale? 330, 350 como máximo, ¿vale? Vamos a poner, lo vamos a poner a 300 metros, ¿vale? Pues cambiaríamos. Voy a tirar al suelo porque ya es un tiro que es difícil. Para poder dar, fijaros lo lejos que están las dianas. Y bueno, habría que cambiar la escala a 300, ¿vale? Pues si está a 300 metros, debería dar en el centro, casi en el centro, ¿no? Se abría un poquito. Ahora se acaba de dar. Pero por lo menos va dando en el centro, ¿vale? Es lo que más o menos la zona de la negra nos aseguramos seguro de dar a un animal en el costado y hacerle el pulmón o doble pulmón, depende del calibre que vayamos a utilizar. Quiero que os deis cuenta realmente para qué sirve la distancia cero. Simplemente es una graduación que te permite alcanzar cotas de distancia que normalmente con el juego, sin tener la habilidad desarrollada, pues no te permite, ¿no? Es decir, si tuviéramos que hacer disparos más allá de 300 metros, pues tú ya puedes ir jugando, ¿no? Tú vas jugando, seleccionando la distancia cero y a partir de ahí trabajando, ¿vale? Que realmente es eso, no tiene otro sentido, ¿vale? Hay un error que ocurre mucho y es una vez que tienes la habilidad, es que... supongamos que en vez de estar a 300 metros, porque imaginaros el hecho. Habéis disparado a un animal que estaba a 300 metros, lo habéis matado, ¿vale? Lo recuperáis, pero en el momento que vais a recuperar el animal veis otro que está a 200 metros, por ejemplo. O a 150, mejor, a 150 metros. Y a ti se te olvida de cambiar la distancia cero. Es decir, en vez de darle a la tecla F y ponerla... como lo estoy haciendo ahora mismo a 150, se te olvida. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues lo más seguro es que no lo va a dar. Y si le da, puede ser que le da en la parte más superior arriba de la columna, si es que porque se te va a levantar el disparo. Ten cuenta que está a una distancia el doble inferior. Vamos. O sea, tú tienes puesta la escala a 300 y en realidad lo tienes puesto, el animal está a 150. Es lo que yo quería comentar. Es muy fácil que eso ocurra. A nosotros nos ha ocurrido en los directos. A mí me ha ocurrido muchísimas veces de hacer segundos disparos a otros animales y por no cambiar la distancia cero, pues se me han escapado, ¿no? O le he hecho una herida prácticamente que no ha podido huir el animal. No ha muerto en el instante, ¿vale? Y poco más, ya no tiene más sentido. Es decir, saber que tú puedes graduar una distancia más corta y otra superior y para tener como referencia, ¿no? Para asegurar esos disparos largos y esos disparos cortos y no fallarlos, ¿vale? Ya también te permite, hombre, aquí hay que saber ya tener una poquita de experiencia cuando vas pegando tiros, de que más o menos te vas quedando con las distancias. Yo algunas veces... ni siquiera miro con el telémetro. Más o menos, de una vez y otra, pues más aproximadamente sabes más o menos, ¿no? Pero bueno, ya lo digo, eso ya es una cosa ya más especializada y bueno, eso te lo da también el día a día, ¿no? Las horas que tú inviertes dentro del simulador. Y bueno, pues ya os digo, no tiene ninguna dificultad. Solamente es eso, saber que tú puedes manejarte con diferentes distancias, nada más. Así que, amigos, aquí ha acabado esta pequeña guía, ¿vale? Porque es una pregunta que la hacéis mucho, muy repetitiva, ¿no? Es decir, preguntas sobre temas de rifles, de DLC. Oye, ¿este rifle de qué DLC pertenece? O, oye, ¿qué es la distancia cero? ¿No? Porque la distancia cero es lo que más pregunta la gente. Pues bueno, pues ya tenéis una idea de lo que es. No tiene ninguna complicación. O sea, que no tiene más allá, ¿vale? Agradecer el apoyo que estáis dando al canal. Os recomiendo que os suscribáis, que activéis la campanita, pero la opción de todos, es decir, todos los comunicados que salgan de aquí, del canal, para que lo podáis recibir. Y bueno, pues que valoráis también la información que os ha dado, ¿vale? Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo, directo o gameplay. Venga, nos vemos. Chao, 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 chao.